Bueno, Arratzaldean berri bere, ongi etorri Arabako Esperientzia Gelak eta AKXAIK elkarteak antolatu dugun hitzaldi e, ziklo honetara, begira dedak ez da gure lehen eta orten, e, eh, hogeita lago bostik asturtean, hemen elkartuko gara. Buenas tardes a todos y a todas. Como indicaba, es un placer eh, presentaros el ciclo de conferencias, begiradak, eh, begira dak, eh, que tendrá como objetivo traer las miradas de distintas personas expertas en distintas áreas de conocimiento y que nos reunirá aquí en la Facultad de Letras eh, con carácter mensual. Eh, como decía, las hemos organizado conjuntamente con la Asociación de Alumnos y Exalumnos de las Obras de la Experiencia, a los que les agradezco notablemente todas las actividades que llevan a cabo y el, y el apoyo que, que, nos, que nos brindan. Hoy daremos inicio a este ciclo de conferencias con la ponencia titulada Mujeres, dinastía y poder entre Pamplona y León, concretamente en los siglos IX eh, al XI, y que impartirá la doctora Ana Echevarría Suaga, que es catedrática de Historia Medieval en, en la UNED. Y a la cual le agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho por estar aquí, aquí con nosotros y por aportar su valiosa mirada en el ámbito de la historia medieval. Para presentarla como merece, le cedo la palabra al profesor Ramón Díaz de Durana a quien la mayoría de los aquí presentes ya le conocéis, catedrático también de Historia Medieval aquí en la Universidad del País Vasco y eh, lo más importante de todo, que es profesor también de la asignatura de Historia Medieval del País Vasco en las horas de la experiencia del campus y eh, a quien le agradezco también la eh, invitación que ha hecho Ana para estar hoy aquí con nosotros. Así que, es que te muchas gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias, Arice. Finalmente, gracias a ti por aceptar la propuesta. Bien, mi misión aquí es hoy, y ahí yo me voy a tener, eh, presentar a la doctora Ana María Echevarría Arsuaga, que es eh, catedrática de Historia Medieval en la Universidad Nacional de Educación a la Distancia de Madrid, como les ha dicho eh, Aritz. Eh, ella se formó en la Universidad Complutense y obtuvo el doctorado en 1995 en la Universidad de Edimburgo, bajo la dirección de Angus Mackey, que era... Uh, un hispanista, en este caso inglés, que trabajaba sobre asuntos relacionados con eh, el ámbito medieval eh, hispano. Eh, ella se ha especializado o ha abordado especialmente algunas eh, líneas de investigación en las que ha destacado, eh, particularmente en lo que toca a las minorías religiosas en la península ibérica a la historia de las mujeres y de las reinas, hoy lo va a demostrar en esta conferencia, pero también tiene otros intereses como el de la minería en la Edad Media y también otros, otros aspectos en los que ahora no vamos a entrar. Dirige y participa en distintos grupos de investigación, entre los que destacaré porque tienen que ver también con lo que hoy nos va a hablar. Eh, uno que se conoce con el nombre de Misiva, la correspondencia de las mujeres en la Europa medieval. Eh, eh, otro otro de, los, de los proyectos es Kinship and Community in the Early and Medieval eh, Islamic eh, Mediterranean. También eh, otro sobre el legado eh, islámico y eh, participa en una red de investigación que, eh, bueno, que, que tiene un gran interés y más en este momento. Repensando el Islam en la península ibérica en la Edad Media eh, y Moderna. Entre sus publicaciones destacaré, sobre todo, algunos de sus libros, no vamos a hablar, pueden ustedes conseguir en, eh, en Dialnet o en eh, otros eh, instrumentos como Academia, Edu, etcétera, su, su currículum. Eh, pero ella ha escrito sobre Caballeros en la Frontera, La Guardia. Morisca de los Reyes de Castilla, 1410-1467, en el año 2006. Almanzor, un califa en la sombra. Les recomiendo este librito pequeño, pero muy interesante, sobre, sobre ese caudillo musulmán con, con, con la trascendencia que tuvo y en la que ella hace una, eh, un excelente trabajo. Y también, eh, bueno, sobre otra de sus líneas de investigación, los mudéjares de la corona de Castilla... Eh, poblamiento y estudio jurídico de esa minoría. Sus artículos, sus trabajos eh, eh, en revistas, en los monográficos que ha eh, coordinado en distintas revistas, siempre en relación con sus líneas de investigación, eh, bueno, son muy numerosos. Pero quisiera resaltar también algo que, eh, que, bueno, que especialmente los profesores de la UNED eh, tienen como misión. Que es elaborar manuales que permitan, eh, digamos, a sus alumnos estudiar la materia convenientemente. Ella ha escrito recientemente, en el 2021, un manual que los alumnos que eh, están en Historia Medieval del País Vasco ya conocen. La Península Ibérica en la Edad Media, 700-1250, eh, lo ha hecho junto a Iñaki Martín Viso. Además, eh, eh, Ana Echevarría es eh, una gran viajera. Eh, por dos razones. Una, porque recibe invitaciones para participar en eh, bueno, distintas estancias en las que ha estado en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, como les decía antes. Pero también porque los profesores de la UNED eh, tienen el privilegio, aunque a veces ese privilegio es complicado, de viajar constantemente por todos los centros de la UNED que en el mundo existen para bueno, pues, eh, acudir a los exámenes, etcétera, etcétera. Es decir, una, por lo tanto, eh, una actividad muy completa y compleja, la de, la de Ana María Echevarría, eh, que hoy nos va a hablar de mujeres, dinastía y poder entre Pamplona y León, siglos X, siglos IX-XI, que es una de eh, las líneas de investigación que ella ha trabajado intensamente durante los últimos años. Muchas gracias, eh, Ana, cuando usted quiera. Muchas gracias. Espero, espero que esto se oiga bien. ¿Me oyen desde las últimas filas? ¿Sí? De acuerdo. Pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes esta tarde. Eh, efectivamente, me muevo mucho, aunque Amandía de Durana dice que es porque estoy en la UNED. Yo, creo, yo también siempre lo he hecho la culpa al gen vasco de mi familia, que eran viajeros, y ya saben ustedes que los vascos cuando se mueven, se mueven mucho. Eh, no soy vasca de aquí, eh, soy vasca de Madrid, pero bueno, pues ya saben, aquí estamos. Eh, es un placer estar en Vitoria, una ciudad maravillosa, y les vengo a traer una conferencia que todavía es una parte experimental de un libro que estoy trabajando ahora mismo sobre eh, reinas por derecho propio. Las reinas por derecho propio son un fenómeno muy peninsular. Eh, vale. Eh, son un fenómeno muy peninsular y, y especialmente lo han recalcado así los colegas extranjeros que miran a la península ibérica y ven que aquí eh, las señoras ejercen un poder desproporcionado respecto al que tienen en otros países de Europa, especialmente en la Edad Media. Esto en la Edad Moderna va a complicarse, a veces pueden ejercer poder pero les cuesta más, pero la Edad Media es un periodo en el que la mujer goza de unos privilegios especiales y ustedes me dirán que son por los fueros. Efectivamente, los fueros dan mucho poder a la mujer, pero hay muchas otras cosas que permiten este ejercicio del poder femenino. Y uno de los problemas que yo he tenido eh, cuando empezaba a estudiar esta cuestión es que normalmente se estudian, especialmente en la Alta Edad Media, se estudian los reinos aislados. El reino de León por un lado, el reino de Pamplona por otro. Eh, las familias condales, a, a menudo hay una persona que estudia un condado determinado y no se cruza la información. Y cuando empiezas a cruzar la información empiezas a ver que hay muchas cosas en común y muchas personas que se relacionan y muchas, muchos parámetros que son parecidos en todos los reinos. Entonces, lo que yo les voy a traer aquí no es algo totalmente terminado, pero es una línea en la que, como decían, estoy trabajando a ver las conclusiones que podemos sacar. Eh, otro problema que tenemos, y vamos a probar si esto funciona así, es eh, lo que normalmente se ha llamado la escasez de las fuentes. Eh, siempre que empieza a hablar un medievalista siempre dice, no, es que para lo mío no hay fuentes. Bueno, las fuentes son escasas, pero también las fuentes hay que saber leerlas. Y uno de los problemas que tenemos es que las mujeres muchas veces están ausentes de las fuentes o se las trata de través o a lo largo del tiempo las fuentes en las que ellas aparecen han desaparecido. Entonces, muchas veces esto requiere un trabajo intenso de búsqueda de nuevas fuentes para trabajar, pero también de relectura de fuentes que ya existían en una clave diferente. ¿Mm? Eh, aquí, bueno, las reinas de Pamplona afortunadamente han recibido atención hace poco tiempo. Eh, por una bueno, grandísima, gordísima monografía, bueno, monografía no, trabajo colectivo, que no sé si conocen, de la profesora Julia Pavón, de la Universidad de Navarra. Y, eh, afortunadamente, podemos decir que ahora conocemos bastante más sobre sus biografías. Bueno, pues incluso leyendo ese libro hay cosas que todavía faltan por ver. Eh, y pasa lo mismo con las de León. Eh, ha habido también una reciente monografía sobre las reinas de León, pero... Muchas veces al tratarlas en conjunto nos vuelve a pasar lo mismo. Eh, no hay suficiente profundidad, hay pocas noticias y seguimos buscando más. Los que trabajamos eh, de los temas, vamos a decir transversalmente, seguimos buscando más. Eh, nos vamos a referir a un periodo muy temprano, por lo tanto tenemos menos información y me van a oír hablar con total naturalidad de las relaciones que tienen las casas reinantes de los reinos cristianos con al andaluz. Esto es otra cuestión que durante muchos años no se ha querido tratar. El que hubiera matrimonios de reinas, o sea, de, de princesas de las casas de los reinos cristianos con los gobernantes musulmanes era un tabú. Hoy en día sabemos que no es tal y que es más que esas princesas, si volvían de vuelta a sus reinos, se volvían a casar en sus reinos con toda naturalidad con alguna otra persona en los reinos cristianos. Es decir, el, el viaje también es eh, de ida y vuelta y hay mucha movilidad. Eh, ¿Qué encontramos en este momento? Evidentemente los matrimonios de, de, este, de esta altura, vamos a decir, de linajes importantes durante toda la Edad Media son matrimonios de conveniencia. Pero tenemos una serie de pautas que estamos estudiando, las que estudiamos eh, especialmente reinas. En cuanto a con quién se prefiere casar a las hijas y cómo se va moviendo la cosa. Entonces, el periodo que nos corresponde, que es ese muy, muy temprano, hasta mediados del siglo XI eh, se contrae matrimonio con linajes condales fronterizos eh, y con reinos vecinos. Esto tiene, obviamente, pues unos motivos familiares, de proximidad, etcétera, pero también la frontera es un factor que incide muchísimo en estas alianzas. Para estar aliados en contra de los musulmanes, pues casamos a una hija y esto facilita las relaciones familiares y los acuerdos. O, digamos, entre los tratados que se firman, entra el matrimonio de una hija de la familia. Cuando va evolucionando la Edad Media, pues eh, se va abriendo un poco el, el espectro y en el siglo XI a XIII, pues vemos que entran dinastías europeas con intereses comunes, vemos que aparecen dinastías de especial interés. Pues el Sacro Imperio, por supuesto, parientes de las papas, parientes del abad de Cluny eh, y también reyes a los que enfrentan los conflictos fronterizos. Es decir, qué mejor manera de soslayar un conflicto de frontera que casando a tu hija con el rey vecino y dándole esa en propiedad o en tenencia esas tierras que están en discusión. ¿Mm? Es una forma muy fácil de acabar conflictos. Y luego en los siglos XIV y XV llegamos a un momento en que se. Prefieren o se empiezan a, como diríamos, a, a promocionar los matrimonios ibéricos entre las casas reales de dentro de la península. Esto da lugar a una endogamia cabalgante, ¿eh? porque eh, llega un momento que, que ya no puede haber más princesas portuguesas en Castilla o, o más eh, princesas eh, navarras exportadas, perdón, castellanas exportadas a Navarra. Cosas así, pero bueno, evidentemente, pues. Eh, se tejen unas redes de intereses comunes muy fuertes, lo cual nos obvice para que en otros momentos políticos pues, haya enfrentamientos o las alianzas con Inglaterra o Francia, por ejemplo, en la Guerra de los 100 Años, den igual, aunque las hijas estén casadas de una manera o de otra. Pero bueno, eh, y también luego hay que tener, lógicamente, hay que atender a la idiosincrasia de cada uno de los reinos, que, pues lógicamente, en Navarra veremos casas francesas, en la Corona de Aragón en tronques con Sicilia y con Bizancio, pues cada uno, según sus políticas, lógicamente va prefiriendo unas u otras. Pero esto es, digamos, el futuro y nosotros nos vamos a quedar en la primera parte, ¿eh? cuando se, eh, se va promocionando o los condados del norte que han sido fundados para refor refortalecer, digamos, las fronteras, intentan casar a sus hijas con las casas reales de León o de Pamplona. Y viceversa, los reyes de León de Pamplona intentan obtener el apoyo de los condes y su fidelidad matrimoniando con sus hijas. <laughs> Tampoco debe sorprender, como he dicho antes, el que haya matrimonios concertados con los líderes musulmanes. Eh, conocen de sobra, me imagino, el, el caso de los Banu Qasi o algunas hijas de los Arista que aparecen tanto en fuentes cristianas como en las árabes, especialmente en el Códice de Roda y en el geógrafo Aludri. Sabemos así del matrimonio de Musa ibn Musa con Asona, la hija de Íñigo fundador de la dinastía, Mutarrif ibn Musa, hijo de Musa ibn Musa, con Velasquita, hija de Sancho, señor de Pamplona, o la alianza entre Fortuny y Muhammad con Sancho Garcés I de Pamplona contra Bergman III mediante la boda con su hija. En muchos de estos casos, el problema es que ni siquiera, aquí he citado algunos nombres, pero a veces ni siquiera aparece el nombre de la princesa. Sabemos que es la hija de alguien, o sabemos un sobrenombre que le ponen los musulmanes, como en el caso de una pues, a la que llamaron Perla. Pero, claro, hay falta toda la información biográfica de estas, de estas mujeres. Y es difícil saber, por ejemplo, si ellas daban su consentimiento o no. La legislación del momento, eh, tanto colecciones canónicas como, como fueros, eh, dicen que la mujer debe dar su consentimiento al matrimonio. Pero también se les recomienda seguir el Consejo Paterno. Estas princesas a las que mandan al andalus dan su consentimiento, no tenemos ni idea. No hay contratos firmados, no hay consentimientos firmados, esto lo encontramos para el siglo XV solamente. ¿Mm? ¿Por qué interesa casarse con una condesa fronteriza? Pues eh, hay una serie de factores que pueden ayudar a que esto ocurra. Evidentemente, el de proximidad. Siempre se va a buscar. Eh, casarse con alguien que esté en un territorio no demasiado alejado y que tenga unos objetivos, los padres sobre todo, eh, bastante eh, digamos cercanos políticamente. También pueden, como he dicho, solucionar conflictos fronterizos, pero también se establecen así... Jerarquías simbólicas entre los distintos condados. Los condados, tanto los de la zona aragonesa como los de la zona eh, que está entre Castilla, eh, perdón, entre León y, y Pamplona, los condados Castilla y los que están más al norte, todos estos condados en el fondo están compitiendo permanentemente por la atención de los reyes y están haciendo alianzas permanentemente. El conseguir introducir a una de sus hijas eh, en la casa real significa inmediatamente una subida de prestigio para esos condes y indudablemente un lugar en la corte, una serie de donaciones, etcétera, etcétera. Luego, en todo momento eso puede interesar. Pero también interesa eh, controlar fortalezas y poblaciones de interés en la frontera. Evidentemente, cuanto más estrechos los lazos entre las familias, eh, mejor se controla el territorio. Y también las, estas reinas tienen una ventaja y es que en las luchas entre potentados dentro de las cortes de ese momento, el rey podía eh, dar propiedades a la reina para que ella gestionara. Es una forma más suave de ejercer el poder real que eh, el hacerlo él directamente. Pero la reina tiene un, vamos a decir, un estatus eh, que no es un noble. Entonces, esa, esas tierras que se le dan a una reina automáticamente es como si fuera el rey. Es, de alguna manera es una extensión del poder real y pone por encima esas tierras de aquellas que se dan a un noble, sea en tenencia, sea en propiedad. Entonces, el juego que hacen los reyes con las reinas en este ámbito es muy interesante de ver porque es verdad que dan muchas posibilidades. ¿Qué modelos se siguen para estos matrimonios y para estas reinas? Evidentemente... Eh, lo más importante en, en, en la época medieval es eh, el imperio bizantino y el sacro imperio romano germánico. El problema es que en el sacro imperio no hay modelos de reinas. Las hijas de Carlomagno eh, tienen mucho poder, pero no están en el juego político como las emperatrices bizantinas. ¿eh? Aquí les he puesto un cuadro que, aunque se va de periodo del que estamos estudiando, les da una idea de hasta qué punto hay mujeres con mucho poder en muchos lugares. Las dos primeras son emperatrices bizantinas, pero a la izquierda tenemos a Muñadona, reina de Navarra. Pero también están en Escocia, están en León, Inglaterra, Jerusalén, Aragón, Georgia, Castilla, Jerusalén. Como ven, todo esto se extiende por el Mediterráneo. Mi hipótesis es que se extiende por el Mediterráneo porque el Mediterráneo es un lugar de frontera. En el Mediterráneo hay conflicto permanente con los musulmanes, las vidas de los hombres son muy cortas, la esperanza de vida de los niños es muy corta y hacen falta las mujeres para poder ejercer el poder en las tierras que quedan. Es decir, cuando el marido va a combatir, la mujer debe quedar con la propiedad y al frente del negocio familiar. En este caso, el negocio familiar son las tierras y propiedades de la casa, sea real o sea nobiliaria. Entonces, en escenarios como estos, donde el conflicto es permanente, la mujer tiene una serie de ventajas, vamos a decir, o de, o de poderes garantizados por la ley que les permiten ejercer en todos los ámbitos del, del, digamos, de la vida diaria y económica, porque es necesario para mantener el poder de las familias. ¿Eh? Y creo que eso es lo que explica este cuadro de aquí. Vamos a empezar un poquito antes porque me interesaba traerles algunos casos más antiguos. Eh, y vamos a hablar de Eufrosine. Eh, una de las características de estas mujeres es que en muchos momentos de su vida, cuando ejercen el poder, están viudas o son mujeres consagradas a Dios y el poder se ejerce desde un monasterio. El monasterio no es un lugar donde la mujer está encerrada, sino un lugar desde el cual la mujer puede mantener los contactos necesarios para ejercer el poder. Entonces, esta es una dicotomía muy interesante. Uno no está en el monasterio aislado necesariamente, está protegido, está fuera de las intrigas de la corte en un momento determinado, pero en cualquier momento puede saltar adentro, puede ejercer el poder. En, eh, a finales del siglo VIII, en el Imperio Bizantino, eh, aparece el concepto de porfirogénetos. ¿Esto qué quiere decir? No sé si lo han dado en alguna de las clases que les han impartido. Es el concepto de la persona que ha nacido en el salón de pórfido del Palacio Imperial de Constantinopla. Ese salón solo van las emperatrices a dar a luz a miembros de la familia imperial. Es decir, el, que, el niño que nace allí es un niño que está llamado a ejercer el poder de la casa imperial bizantina. Bien, esto ocurre con los chicos, evidentemente, pero también con las niñas. Una princesa porfirogéneta es el mayor premio matrimonial al que puede aspirar un rey o un príncipe durante la Edad Media. Y esto se mantiene durante siglos. Los aragoneses lo practican muchos siglos después, ¿eh? que se casan con varias princesas bizantinas. Eh, en este caso vamos a hablar de la princesa Eufrosina, la cual es sacada del monasterio para casarse. Eh, su padre había sido eh, destronado y eh, Miguel II, que será un, un emperador, vamos a decir, eh, conspirador que, que, que toma el trono por la fuerza, casándose con esta princesa que es porfirogéneta, consigue legitimar su caso, su ascenso al trono. Eh, ella es la única descendiente de León III y es muy consciente de su papel como eh, princesa imperial y, bueno, y en ese momento ya como emperatriz. Y ella tiene que actuar como madre. Eh, para el hijo y heredero Teófilo, que no es de su sangre, pero al que ella adopta como si dijéramos para que sea el futuro emperador. Eh, en este momento se están produciendo las luchas entre la iconoclastia y la iconodulia, es decir, la situación religiosa en el Imperio Bizantino es muy complicada, hay muchos bandos en la corte, como siempre, eh, pero eh, esta Eufrosine consigue eh, posibilitar el que la dinastía con este Teófilo se suceda y ella mira junto con su consuegra para que eh, las dos vamos a decir las dos madres de los dos linajes o las dos grandes viudas desde cada una desde un monasterio se preocupan de que sus hijos puedan llevar a cabo esa misión y consolidar una nueva dinastía en el trono imperial ¿Eh? esto estas noticias corren por el mediterráneo esto se sabe también en la península ibérica estos modelos de mujeres fuertes que hay en bizancio son un ejemplo porque son emperatrices, no reinas, son mucho más todavía. Eh, por lo tanto, es importante tener en cuenta que no es solamente la península ibérica la que tiene reinas fuertes, sino que es una constante y que hay lugares para comparar. Evidentemente, si nos ponemos a hablar de la monarquía o de la, del reino de Pamplona, a todos nos, nos aparece en la mente la reina toda. Es una figura eh, bien conocida en general y es eh, bueno, la esposa de Sancho Garcés I, es regente de Pamplona, es eh, suegra de Ramiro II de León, es, o sea, es todo lo que puede ser una matriarca de un clan, todo fundido en uno, eso lo es toda. Pero en ese momento, eh, y lo que me interesa que saquen de esta conferencia es que las mujeres ejerzan o no ejerzan el poder como reinas ellas solas, son fundamentales a la hora de transmitir los derechos de un linaje y fundamentales en una regencia. Son sus dos papeles que nadie puede disputarles. La transmisión de los derechos del linaje, en el caso de toda, eh, es una de las prerrogativas por las que hace valer su papel en todos los reinos peninsulares y... E incluso en andaluz, porque eh, digamos que en ella se concentran todas las dinastías reinantes, de alguna manera, por parentesco. Esta característica, que también hemos visto en, en Bizancio, eh, el, el ser descendiente de los grandes reyes y de las grandes líneas dinásticas, eh, es fundamental para las mujeres de la realeza en la alta edad media, hasta el punto de que pueden cambiar. O sea, sus maridos pueden ser reyes por ellas, vamos a decir. Luego ellos van a ejercer, porque es una sociedad en la que el ejercicio de la mujer es difícil, van a ejercer ellos, pero ellas están detrás y si se sabe leer los documentos, ellas aparecen firmando, confirmando, diciendo esto es lo que la reina me ha dicho que haga, etcétera, etcétera. Eh, a la hora de la muerte del marido de toda... Eh, es el tío del niño Jimeno Garcés el que asume el papel de ayo, es decir, parece que ella no va a ser regente. Pero sin embargo, este hombre fallece cuando eh, García solo cuenta con 12 años, es decir, vuelven a una situación en que es necesaria todavía el apoyo de un regente hasta que él llegue a la mayoría de edad. La mayoría de edad de los príncipes en esta época suele estar en torno a los 14, 16, según las circunstancias. ¿Vale? y la reina doña toda que es descendiente de los arista eh, tiene eh, una capacidad de gobierno importante ahora vamos a ver también qué les pasa porque esa capacidad de gobierno se, se genera a lo largo de los años y a lo largo del contacto con muchas casas reinantes a las que van perteneciendo eh, y es efectivamente a partir de ese momento cuando toda salta al, al, al plano político pero nadie eh, es una novedad pero nadie la va a contradecir y ella lo que hace es eh, basarse en sus vínculos con al andaluz curiosamente para conseguir que no haya oposición la reina concierta una entrevista con aderramán iii que es su sobrino y eh, invoca sus vínculos eh, de sangre y con eso consigue el respaldo del de califato de Córdoba. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso es fundamental para ella, claro, porque al menos en la frontera musulmana todo va a estar tranquilo. Y eso a ella le permite un capital con el que actuar en su propio reino. ¿Eh? Es, eh, es bastante... Bueno, la historia de la familia y de cómo llega a ella a ser medio hermana de la madre del califa. En fin, todo, es, todo esto es bastante entretenido, pero ahora mismo no podemos entrar porque estaríamos aquí para siempre. Como ven aquí, de estas reinas no tenemos imágenes. Tenemos las tumbas, un epitafio y a duras penas alguna representación de mujeres. Este es el códice de Roda. Pues aquí ven a la Virgen María sosteniendo al Niño Jesús y a los Reyes Magos. Pues esto es una representación de una madre en, en, un, en un libro de la época, vamos a decir. No hay imágenes de estas reinas, es absolutamente imposible. Las pocas que eh, entre su mecenazgo estaba el encargar libros, tenemos alguna miniatura que van a ver después. Del resto no tenemos nada. Eh, pero uno de los, eh, de los puntos más mm, interesantes, vamos a decir, es este relato de cómo eh, se entrevista la reina con el califa. Eh, Ordena que se coloque el, el ejército, en, está transmitido por un historiador árabe, Ibn Hayyán, y nos cuenta la escena de cómo llega ella al campamento del califa. Eh, ordena que se coloque el ejército en formación y equipo de gala, evidentemente está recibiendo a una reina, que además es pariente suya, de mayor edad, por lo tanto también le debe un respeto especial, lo que ella contempló sobrecogida, siendo luego llevada a su tienda. A la del califa, donde estaba solemnemente instalado, y la recibió con algunos de sus condes. Imagínense la cara de los musulmanes de alrededor que ven entrar a la reina y de los condes que acceden al califa de esta manera. No creo que fuera un momento fácil. Ella le rinde los honores apropiados y expone humildemente sus peticiones y razones, siendo bien acogida y agasajada por al-Nasir, que hizo con ella y sus condes un pacto con el que Dios honró al islam, que estipulaba su completa sumisión y su desentendimiento de los restantes reyes cristianos, aliados, parientes, etc., de modo que dejara de socorrerlos y de hacer daño a los musulmanes, abriendo sus caminos y ayudando a los caídos de la frontera contra todo insurrecto. Toda debería liberar a los rehenes que tenía de los Banu nun Esto es una información que solo aparece en esta fuente y es muy interesante. Los Banu nun van a ser los reyes de la taifa de Toledo. Y esto quiere decir que Toda, tiene prisioneros como rehenes en su palacio a los futuros reyes de la taifa de Toledo. ¿Mm? Es eh, curioso como poco. Como fianza de un pago que no pudieron hacerle. Es decir, hay relaciones económicas. Probablemente los Vanudil que estaban entonces en Santa Ver, le debían algún dinero de paria o de, o de algún impuesto que, que de, de reconocimiento de algún tipo. ¿Mm? Y Toda debería liberar a los reyes. Eh, perdón. Y, y le impuso esta condición en nombre de ellos y ella lo aceptó. Y parece que efectivamente los liberó. Concluido el tratado que se hizo jurar a los bárbaros, los cristianos, Al-Nasir hizo atestiguar su propio cumplimiento por el ejército y dio en investidura al hijo de la reina García, hijo de Sancho el Vascón, Pamplona y sus distritos. Esto es una ceremonia que hace el califa con todos aquellos reyes que le rinden pleitesía. Es decir, de alguna manera ellos le entregan sus tierras y él se las devuelve. Ante el reconocimiento de que él es el califa de toda la península ¿m? y en contraprestación de un tratado de paz y, probablemente, de unos pagos. Y les da a ella y a sus acompañantes abundantes presentes y vestidos que agradaron a todos. Esta es otra parte de los pactos y tratados que es el regalo político. Es decir, probablemente volviera a Pamplona con un montón de sedas producidas en el Tiraz de Córdoba, etcétera, etcétera. Que luego algunas de esas sedas son las que acaban en las cajas de las arquetas de reliquias que están en las catedrales del norte. Pues de este tipo de ceremonias es de donde vienen esas telas. En el mismo día se marchó regresando a su país, satisfecha del negocio, y se apresuró a liberar a los hijos de los Banu -dil Nun, permaneciendo en recta obediencia. Es decir, que no se sale de este tratado no hay guerra entre ella y Al-Nasir. ¿Eh? Entonces aquí vemos, me parece un documento súper interesante para ver hasta qué punto puede haber ¿eh? este tipo de, de intercambio. Más adelante la llaman eh, la madre del tirano. La, la idea de madre o abuela del tirano es eh, el tirano es el nombre que dan los musulmanes siempre en las fuentes cronísticas a los reyes cristianos. Es decir, que no hay que asustarse de ver eso, no es que el rey fuera un tirano, es que para ellos el tirano es el rey cristiano. Eh, es la única mujer que aparece en las fuentes árabes de esta manera, salvo otra, eh, en, en las crónicas andalusíes de los reinos cristianos. La única. ¿Cómo sería Doña Toda? Eh, y esto sirve además para romper la alianza con el reino leones. Es decir, que no es ninguna tontería en cuanto a tomar partidos. Eh, no termina aquí la intervención de toda con la familia de Abderrahman porque cuando, eh, queda, eh, cuando muere su hijo y queda eh, su nieto, eh, ella le acompaña también a Sancho I el Craso, le acompaña a Córdoba para eh, que le curen de su obesidad y que pueda ejercer el gobierno en, en, en su reino y, eh, y lo consigue. Con un físico, que es el físico del califa, que es Hasdai ibn Shaprut, y el califa promete apoyarla para poner en el trono al joven. Es decir, la reina Toda está jugando todas sus bazas familiares, todas ellas, incluso con los musulmanes, para conseguir la política familiar y dinástica que ella necesita. Pero también eh, Toda tiene otra contribución, que será la creación de la memoria de la nueva dinastía. Pero no es solo ella, esta memoria la va a continuar su nuera, Andre Goto con la compilación de las genealogías de Roda. Y, y toda va a ser una figura eh, central en todo lo que hagan digamos, las siguientes mujeres de las siguientes generaciones. ¿Mm? No se va a perder esta, esta digamos, influencia de esta mujer. Eh, hay dos formas de hacer memoria. Una forma es... Por ejemplo, este documento, eh, las, las genealogías que van contando quién se va casando con quién, quién es hijo de quién, a quién hay que recordar, a quién no hay que recordar. ¿m? Y los panteones, evidentemente, que son una representación física de la importancia de estas dinastías, pero también la financiación de los monasterios en donde se va a rogar por las almas de, de estas familias. Que, eh, Qué red de monasterios ayuda a subvencionar la reina toda. Evidentemente, la financiación de los monasterios no es solo cosa de las reinas, aunque es una importante labor de las reinas. Muchas veces en la documentación en el que aparece es el rey, pero si leemos otra vez la letra pequeña detrás del rey aparece esto se hizo por eh, digamos por impulso de la reina. En otras ocasiones son las reinas las que nos dicen. Cuando yo le dije a mi marido que fundara el monasterio de tal. Entonces hay que estar muy atentos a las pequeñas palabras, porque en el documento principal posiblemente no salga que son ellas, pero a la hora de la verdad muchas de estas fundaciones son de ellas. Participación de toda, no, no les va a sonar ninguno. San Millán de la Cogolla, San Salvador del Leire, eh, San Pedro de Cardeña, San Martín de Albelda. Hay, hay todo tipo de, de, de donaciones, ¿eh? Eh, especialmente San Martín. Todos los monasterios precluniacenses de Pamplona tienen alguna aportación de esta familia y después de ella irán todas sus sucesoras. Entonces, esta, este tipo de memoria que se va a guardar en los monasterios también es fundamental. Eh, y luego eh, es importante también estos códices, los elencos genealógicos, porque eh, van a crear una propaganda política. Es en estos códices muchas veces donde aparece... El, el, los hitos de la lucha contra los musulmanes. Por ejemplo, eh, bueno, luego vamos a ver alguna que se, que se manifiesta especialmente respecto a alguna reina, pero cuando una reina colabora eh, después de las aceifas, por ejemplo, para que se recomponga alguna población, para que se recomponga alguna zona. ¿Mm? Y finalmente, el último, la última aportación de toda fue eh, la política matrimonial. Normalmente eh, recae en las reinas, la, en muchos casos incluso la negociación, pero al menos si, si no es la negociación, la inspiración de las políticas matrimoniales de sus hijos. Hay reyes que son más eh, posesivos, vamos a decir, y ellos quieren nego directamente negociar, pero en general la reina tiene un importantísimo papel en determinar con quién se van a casar sus hijos. En el caso de, de toda... Pues evidentemente lo que vemos, puesto que no vive el rey, es que en los años que ella está eh, en, la, en la corona de, de Pamplona, se producen los casamientos de todas sus hijas. Y ahora vamos a ver todas sus hijas cómo se casan, que es eh, bastante, bueno, aquí tienen varias. Doña Sancha Sánchez fue esposa del emperador Ordoño II de León. Después tuvo por esposo a Álvaro de Ramelli de Álava. Después fue esposa del conde Fernando Fernán González. Aquí ven la abundancia de segundas y terceras uniones. Esto es fundamental. Eh, como he dicho, son zonas de conflicto. Las princesas muchas veces se casan muy jóvenes, viven, sobreviven a, a sucesivos maridos y, en cuanto quedan viudas, se las vuelve a meter en el mercado matrimonial. Entonces, no es una vida especialmente agradable, pero lo que sí está claro es que todas ellas están formadas para gobernar, porque además conocen perfectamente, claro, con estos movimientos, a, las, a todas las familias reales y condales, porque han estado dentro. Entonces, lo que, lo que esto produce es a unas mujeres educadas para mandar. En el fondo es así, porque, claro, no hacen más que circular por todas las grandes cortes. Y doña urraca fue esposa de ramiro ii de león hermano del rey alfonso de froila y tuvo estos hijos y luego se volvió a casar como veremos es decir eh, todas estas eh, mujeres van a marcar a su vez el desarrollo de las casas en el futuro qué nos pasa que son muy mal conocidos estos matrimonios no tenemos casi datos de la vida privada eh, y como ven aquí, incluso en muchas de las genealogías, llega un momento en que se pierde, esta es una de las pocas que tienen en cuenta prácticamente a todas las hijas, pero si ustedes van a libros de historia general, eh, la mayoría de las genealogías son masculinas, las mujeres casi no aparecen. Entonces, la, se pierden muchos matrimonios de hijas, que son fundamentales para el desarrollo de las casas. Entonces, yo aquí lo que... Les estoy contando es una genealogía vista al revés, vista por las ramas femeninas. ¿Qué es lo que están haciendo las mujeres? ¿Con quién se están casando las mujeres? ¿Qué hijas tienen las mujeres? ¿Y cómo éstas siguen? Eh, esto no es lo que leemos en los libros de historia. No sé si llegaremos a verlo alguna vez, pero por lo menos está bien que sepamos que está ahí y que no es solamente la rama masculina, digamos, la que importa, especialmente en reinos donde la mujer. Tiene un gran prestigio social, sí lo tiene, y es muy importante a la hora de transmitir los derechos. Eh, también hay que añadir que cuando todas estas reinas viudas se van a un claustro, las hijas se forman con las monjas. Esto supone que son niñas que tienen acceso al latín, tienen acceso a monjas que saben escribir, ¿eh? y su formación no va a ser exactamente la misma que la del común del pueblo que está fuera del monasterio. Eh, obviamente cuando la viuda real, vamos a decir, va a un monasterio no necesariamente tiene que convivir con las monjas en las celdas, puede tener su propio pequeño palacio al lado o sus habitaciones conventuales eh, y puede tener una vida un poco separada de lo que es la comunidad. Esto lo sabemos porque tiene tratos con el exterior y especialmente tiene también muchos tratos con las grandes abadesas que proceden de las familias real y condales y que son también ellas con su gran poder, porque su poder es equivalente al del de abad, y ellas tienen contacto con todos los obispos, quiero decir, son mujeres que sí salen del claustro, ¿eh? todas ellas van a tener eh, una gran información de todo lo que está pasando en los distintos reinos. Este era otro caso que les quería comentar. Eh, ya la hemos visto en la genealogía, Sancha Sánchez de Pamplona, no sabemos la fecha de nacimiento, esto también es muy habitual, no conocemos fechas de nacimiento de prácticamente ninguna de estas princesas. Nada. Eh, primero es reina consorte de León, como ya hemos visto, después es Condesa de Álava, y después es Condesa Consorte de Castilla, casada con Fernán González. Y todos sus hijos, a su vez, si miran a las hijas, los hijos son condes. Pero las hijas son futura reina de León y Pamplona, futura condesa de Saldaña, Condesa de Asturias de Santillana. Es decir, ¿quiénes son más importantes? ¿El hijo que se queda el condado paterno o todas estas hijas que están yendo a todos los otros condados de la península? Aquí habría que ver también eh, la influencia de todas estas mujeres y de sus redes entre ellas. ¿Mm? No hay que perderlo de vista. Pero otro de los casos que me parece especialmente. Eh, interesante por no decir divertido es estas dos mujeres elvira ramírez y teresa ansúrez que hacen una regencia a la limón elvira ramírez es eh, elvira ramírez es monja es infanta del reino de león es hija de ramiro ii de león y urraca sánchez y hermana de los reyes ordoño iii y sancho i Hermana de Sancho, por lo tanto nieta de toda, ¿m? y es monja dedicada. Ella aparece en las fuentes como de Obota, en el monasterio que está contiguo al Palacio Real de León, el monasterio de San Salvador de Palat de Rey. En las luchas por la sucesión de Ramiro II, ella apoya a su hermano Sancho I, con toda la carga de ser infanta del reino, ¿m? y a su esposa Teresa Ansúrez, que era de otra familia condal. Y se mantiene alejada de la corte real durante el reino de Ordoño III. Saben que los reyes de León eh, no queda nunca claro quién es que pase el reino por primogenitura y tienen allí muchas luchas en un momento determinado. Entonces, obviamente, Elvira apoya a su hermano cuando su hermano no sale, se retira al convento claramente. Cuando muere el otro rey, Elvira sale como hermana del rey. No es que salga del convento, sigue en el convento, pero salta a la vida política. Eh, cuando muere Sancho I en el 1966, Elvira ya eh, se hace cargo de la regencia y protege los derechos de su sobrino Ramiro III, que tiene seis años en ese momento. Y la reina viuda, Teresa Súrez, es que es descendiente de los condes de Monzón y de Álava, eh, a su vez ingresa en otro monasterio, en San Pelagio, en San Pelayo, que es lo que ahora mismo conocemos por San Isidoro de León. Entonces, eh, tenemos a la reina Elvira en el monasterio de Palaz de Rey, que está a, a calles de San Isidoro. ¿vale? A la, a, a la infanta Elvira en, en Palaz de Rey. A la reina Teresa Ansúrez, viuda, en San Pelayo. Y entre las dos están llevando la regencia del reino. Elvira firma los documentos como Regina geloira de Odicata. Es decir, ni, ni infanta ni princesa, no, no, Regina. Eh, sin embargo, si miramos los registros del conde Fernán González, él dice que regnante rex ranimiro in legione, es decir, para Fernán González, el rey es el rey, no se menciona para nada que haya una regente que sea infanta, monja y mujer. Entonces, por eso digo que las fuentes a veces son difíciles. Eh, pero si sí sabemos, eh, esta es la otra mujer, Elvira que, eh, bueno, aparte de tener un montón de cartas que están ahora guardadas en la Catedral de León, en el archivo, que, que atestiguan todas las acciones políticas que ella realiza, eh, sí que tenemos eh, noticias de ella en las crónicas cordobesas. En 1973 envía embajadas a Córdoba en nombre de su sobrino, siguiendo el ejemplo de su abuela toda. De modo que otro historiador, Isa Ibn Ahmad al-Rassi, que escribe los anales del califa Al-Hakam II, el siguiente califa, identifica perfectamente a Elvira como la tía paterna y tutora del tirano emir de Galicia, es decir, de Ramiro III. ¿Mm? Eh, y luego ya el papel más inesperado de la regencia es cuando encontramos a Elvira en el frente de Gormaz, acompañando a las tropas con su sobrino, cuando se está atacando la fortaleza contra los musulmanes. Es decir. Estas mujeres lo hacían todo. Da igual que sean monjas, da igual que sean lo que sea. Eh, al final de la minoría de edad es Teresa Ansúrez la que parece más cercana a su hijo y la que ejerce más activamente la regencia. ¿Por qué podemos pensar que fuera esto? Porque ya ha recibido el condado de Monzón. Se ha quedado sin herederos masculinos. Ella recibe el título de condesa de Monzón y, por tanto, Teresa puede actuar con toda su fuerza sobre, las, eh, sobre la familia condal que le pertenece a ella, vamos a decir. ¿eh? O sea que aquí, como ven, hay un juego de poderes que se, que se sobreponen. Voy a seguir pasando. Aquí tienen las dos. Tenemos también el ejemplo de Urraca Fernández y aquí vuelven a ver las mismas cuestiones. Varios matrimonios sucesivos mecenazgo de monasterios, implicación en empresas literarias, es decir, a partir de aquí ya se crea una, eh, digamos, una dinámica en la que todas ellas van repitiendo las mismas cuestiones. Pero Urraca también aparece como miembro del Consejo de Regencia de Sancho III, como mentora de él, aparece un mayordomo de la reina, es decir, ya vamos viendo que las reinas tienen personas a su servicio ¿Mm? y aquí vemos una cosa parecida. Ella está en el Consejo de Regencia, pero la tutoría del rey la sigue desempeñando la madre Jimena Fernández. Es decir, una vez más hay dos reinas colaborando, una lleva la carga del linaje y la otra es la madre del rey y por lo tanto lleva la carga de la sangre. Y estas dos cosas les permiten, de alguna manera, llevar ese poder que de otra forma no podrían tener. ¿Mm? Si hablamos de Muniadona, esposa perdón, de, de Sancho III, de este mismo Sancho III, como saben, es la que transmite eh, el condado de Ribagorza al reino de Pamplona y, a su vez, eh, es la que eh, también lleva los derechos de Castilla, que después se quedará Fernando I. Pero no me interesaba aquí solo por eso. Aquí les he puesto una miniatura contemporánea, pero. No hay, insisto, imágenes de las reinas. Entonces, a veces tenemos que hacer con imágenes que provienen de otras fuentes para un poco hacernos una idea de cómo parecerían estas personas. Lo que sí tenemos es el Testamento de la Reina, muy interesante, porque habla de eh, su mecenazgo ¿m? y, eh, igual que está en numerosos eh, monasterios, especialmente favorece al de San Martín de Fromista. Y aquí es uno de esos momentos en los que las vemos actuando a ellas, pero que no estarán probablemente en el diploma de concesión del monasterio. El monasterio de San Martín, que por amor de Dios y de, los santos, y de sus santos y la purificación de mis pecados, mandé edificar cerca de Fromista. Está diciendo claramente que ha sido ella. ¿eh? Que no hagamos caso, que no ha sido el rey. Y además tuvo cuidado de la población de que estaba cerca de esa iglesia. Esto aparece en el Testamento de la Reina en 1066. Estos son los tipos de fuentes que tenemos que mirar para hacernos una idea de lo que están haciendo. Sancha I de León, pues que vamos a decir, más de lo mismo. Eh, hija de Alfonso V, hermana de Bermudo III, transmite derechos del trono de León a su marido Fernando I. Pero lo importante también a la hora de estudiar estas reinas es ver que ellas no dejan la potestas. Es decir, cuando ellas transmiten todos estos derechos a la corona, siguen actuando como reinas de ese reino. Y así se les reconoce también en, eh, los, eh, en los documentos. Eh. Por ejemplo, en el caso de Sancha, que está enterrada en el Panteón de San Isidoro, la, el epitafio dice: Aquí yace Sancha, reina de toda Hispania, ella, esposa del gran rey Fernando, sin duda. E hija del rey Alfonso, en el momento en que mencionan a los padres, están haciendo una vez más el hincapié en el linaje paterno de ella. Y ese linaje paterno es el que lleva la corona. En todas las reinas que transmiten derechos por derecho propio, encontramos esa referencia al padre y esa referencia a que ella es reina de todo, además de él. Eh, sigue que pobló León después de la destrucción de Almanzor, no es poco, y luego ya falleció el día tal, 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 ¿vale? En el Beato, que encarga con su marido, en la miniatura aparece ella, y aparece el rey, y aparece el sucesor, es la línea completa de sucesión, es decir, son mujeres que están transmitiéndolo todo, los derechos y el poder, la potestas. Y luego tenemos algunas mujeres que suponemos que ejercieron el poder y no sabemos exactamente cómo. Con esto ya estoy terminando, no se preocupen, que no me quiero enrollar mucho más. Pero siempre en todas mis conferencias me gusta dejarles ver que, que el trabajo es continuo, que esto no se ha acabado, que tenemos todavía que descubrir muchísimas cosas. Entonces, el Epitalamio de Leodegunda es uno de los casos más divertidos que tenemos ahora mismo entre los manuscritos peninsulares. Esta mujer aparece en dos manuscritos divinos, uno es este de la biblioteca del monasterio del Escorial, que son, eh, es eh, un manuscrito monástico. Eh, está compuesto con motivo de unas bodas reales, este epitalamio, entre Nájera y Pamplona. Pues menciona las dos ciudades. Y bueno, eh, digamos que desde el punto de vista de la literatura se ha estudiado bastante. Pero nadie ha identificado a Leodegundia finalmente. Todavía no se sabe si es. Bueno, hay distintas hipótesis, evidentemente, eh, pero eh, según uno va leyendo, que yo voy leyendo, pues eh, en principio parece que es hija de Ordoño II de León. Durante mucho tiempo se pensó que. No, Ordoño II, hay quien dice Ordoño IV, o sea, ahí andan todavía debatiendo. Parece que quieren que la madre no sea de linaje real, pero como no saben tampoco muy bien quién es el padre, da igual. Eh, el caso es que se casa con un príncipe, parece, del reino de Pamplona, pero tampoco se sabe con cuál. Y también aquí hay distintas hipótesis. Si se hubiera casado, por ejemplo, con el Jimeno Garcés, que decíamos antes, que fue el ayo de Sancho III, eh, ejerció como regente la potestas regia y utilizó el título de rey, y de él se sabe poco, y coincidirían más o menos las fechas y es posible que a la muerte de él ella tuviera que retirarse a un monasterio, que es lo que parece que fue, y eh, se retira entonces al monasterio como conversa. Si eso es así, esta mujer, he puesto aquí la vida de Santa Melania porque es una de las que aparece en el manuscrito, eh, podría ser la autora del manuscrito de reglas monásticas eh, que se produce en una ciudad llamada Bobadilla. Que tampoco saben los especialistas en codicología si esa bobadilla está en el Reino de León, cerca de Galicia, o si está en la zona de Nájera, en la montaña. Entonces, según a quien se lea, es una cosa o es la otra. Si, si esta es la que se casa con el príncipe Pamplonés, podría ser la que vive en el monasterio en Nájera. Y firma un códice que ha escrito ella. Escrito. ¿Eh? ¿Quién escribe un códice de reglas? las abadesas de un monasterio. ¿Quién puede ser abadesa de un monasterio? Una mujer viuda de un rey, efectivamente. Y en ese eh, manuscrito que tenemos, porque la otra disputa si el monasterio era femenino, masculino, dúplice, en fin, bueno, también está por ahí está esta obra, la vida de Santa Melania, que es una de las vidas de santas que se lee en los manuscritos, en los eh, monasterios de tradición ascética femenina. Eh, que evidentemente están leyendo vidas de santas que pueden practicar. Esta es una hipótesis, pero podría estar en Galicia, podría ser otra, en fin, hay quien no piensa que la, que la leodegundia de la canción de bodas sea la misma que la de la regla. Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay un campo que todavía está por cerrar. Sí sabemos que las monjas eh, son escribas y que muchas de ellas producen incluso manuscritos para los monasterios masculinos. Y esta es una de, los, de las noticias que han salido en los últimos meses. En una excavación en el monasterio de Dalheim, en Alemania, descubrieron esta dentadura de una religiosa, hicieron los análisis y hay unos pigmentos, estos, que solo pueden explicarse por la tinta que se utiliza para escribir los manuscritos. Entonces, aquí tienen como eh, evidentemente... Las abadesas y las monjas están siendo escribas, lo cual nos explicaría a su vez la formación de esas princesas que están en los monasterios antes de casarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Simplemente para dar un poquito más de contexto. Y la otra figura final que, me, que quería mencionar, aunque ya no tenemos tiempo, es la de Estefanía de Barcelona que eh, también durante mucho tiempo no se ha identificado a, sus, a su familia, pero parece que finalmente es hija de Ramón Borrell y de Hermesinda de Carcasona. Es la esposa de García Sánchez III y fundadores del Panteón de Nájera, como saben. Eh, Hermesinda de Carcasona es otro personaje que merecería una conferencia aparte. Ser eh, hija suya indudablemente debe formar el carácter, eh, formar la vida política y formarlo todo. Entonces, también estaría por estudiar más la figura de Estefanía de Barcelona en el reino de Pamplona, porque esta mujer es candidata también al Oscar, vamos, a, a que tenga una historia maravillosa que se pueda trazar estas simas con documentación. Por lo pronto, yo lo que les he traído es el diploma de Santa María de Nájera, donde aparece... La Reina, este diploma se conoce poco porque está en la Real Academia de la Historia y tiene poca difusión. El diploma es divino, es una, un, un pergamino espectacular. En el centro está la iglesia de Santa María la Real de Nájera, a la izquierda estaría el rey, y aquí les he traído la Reina, Estefanía es esta, y su imagen es prácticamente igual que la que hemos visto antes de Doña Sancha I de León, que es esta. O sea, si sí, se acerca uno mucho, las tintas en el diploma de, de Estefanía están mucho más perdidas, pero se parece muchísimo. Es decir, hay un lenguaje iconográfico de las pocas que tenemos, paralelo en el mismo tiempo, que nos habla también de unas prácticas de representación que dicen lo mismo de todas estas reinas que tanto poder tienen. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ana por esta interesantísima mirada al pasado con, con una perspectiva tan necesaria. Tenemos tiempo para unas últimas preguntas, así que por aquí. Hola, buenas. Muy interesante la charla. Has mencionado antes que hubo una reina que estuvo presente en un ataque a una fortaleza musulmana. Eh, las reinas eh, iban a, vamos a decir, se presentaban en el campo de batalla simplemente porque tenían que estar ahí por, eh, digamos, realengo, o si eran las únicas, si eran las únicas, vamos a decir, figuras de estado del reino, tenían que recibir algún tipo de educación militar. Educación militar no reciben. Me refiero sepamos. a estrategias, no a combate. Hmm, no. Combate no reciben y de hecho están fuera de todo, de manuales, de todo lo demás. no En principio no es su función. ¿eh? Eh, si acuden normalmente al campamento real, unas acuden y otras no. Depende mucho del tiempo y de, y de las necesidades, de lo larga que sea la campaña. O sea, si son campañas de tres meses, por ejemplo, normalmente la reina no se mueve. Ten en cuenta que además las reinas tienen entre medias los embarazos y los partos, con lo cual todos los tiempos de embarazo, parto, puerperio, eh, posparto, todo eh, son meses del año en las que las tienes que ver quietas en un sitio, no, no hay posibilidad de movimiento. ¿vale? Entonces no suelen acudir a los campamentos. Esta es más interesante aún porque es la monja. Entonces digamos que sale del convento y sale del monasterio y acompaña al sobrino al campo de batalla. Esto se suele hacer cuando el rey es muy pequeño o cuando hay una necesidad especial. Normalmente es más normal que la reina se quede en la capital y que ella atienda, eh, o sea, que sea la cabeza del consejo de regencia mientras el rey está en batalla. ¿Vale? Y entonces el rey puede hacer dos cosas, se puede llevar a su hijo mayor al, al campo de batalla también. O la reina se queda con el hijo mayor como regente por si al rey le pasa algo. Están los dos juegos. Entonces no es, no es demasiado habitual. Otra cosa es, por ejemplo, y estoy pensando de tiempos muy, muy posteriores, cuando se pone una campaña de larga duración, estoy pensando en la guerra de Granada, pero, pero hay otras, ¿vale? Que se establece, digamos, ya toda la corte con el rey y la reina en un sitio donde se va a atacar, ¿vale? pero no solamente en Granada, sino en otras campañas anteriores, a veces lo que hacen es que la reina, por ejemplo, se queda en la retaguardia del campo de batalla. Vamos a decir, pues si el combate es en Granada, se queda en Sevilla, por poner un ejemplo, ¿vale? O si el combate es en, eh, pues no sé, eh, o sea, las dejan, digamos, cerca de la frontera, a una distancia que se pueda recorrer fácilmente, pero no en los campamentos. Cuando la reina va a los campamentos normalmente es para un apoyo. A las tropas de, digamos, de tipo psicológico. O sea, la reina se presenta como, como, como la figura digamos, femenina del reino a la que van a defender. Pero no, no tienen, normalmente no tienen labor militar, salvo la reina Juana Manuel de Castilla, que, esposa de Enrique II tras Amara, que cuando Enrique II ya se ha coronado pero todavía no está afianzado en el trono, ella directamente dirige las tropas enriqueñas en alguno de los sitios de alguna gran ciudad. Muchas gracias. gracias. Yo quería saber si hay, alguna bibliografía. ¿Perdón? Más. si hay alguna bibliografía sobre esta función que para mí ha sido, vamos, era desconocida, culta de, de estas reinas o, o esposas de reyes o princesas, por ejemplo, pues escribiendo estas cosas y transmitiendo pues, en herencias o documentos específicos, ¿hay alguna bibliografía concreta? Es bastante dispersa, tengo que decir. Son artículos que están en unos sitios y otros, pero yo si están interesados yo se lo puedo pasar al profesor Durana, eh, Díaz de Durana y que se lo pase a ustedes. Eh, ahora hay algunos artículos recientes de una profesora de Historia del Arte que está trabajando mucho sobre todos estos... Eh, sobre todos estos documentos, por ejemplo, el de Estefanía de Nájera y, y todos estos documentos que hay de reinas, desde el punto de vista artístico, es decir, de cómo se componen los documentos, los escribas, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy reciente, o sea, no hay mucha bibliografía, es todo como pequeños detalles aquí es y allá. Que la idea que se tenía, corrientemente, vamos, es que la mujer de ese momento, y aunque fuera princesa, o heredera, y eso era totalmente, no era culta. La cultura se la reservaban pues, a los, los judíos, las mujeres judías, o, o algo así, pero lo demás yo no tengo noticia. Y he leído una cosa. Sí, es una cosa que se está revisando mucho ahora, porque lo que está apareciendo es que en muchos casos son ellas las que encargan todos estos libros, las genealogías, los libros de historia de la familia. Es, eh, hay más bibliografía, por ejemplo, de María de Molina. ¿De esas pero es muy posterior. Ya le digo que estas es, es muy disperso, pero yo les puedo buscar unas cuantas y, y se las mando. Incluso ellas escribas lo que hacían los monjes. ¿No? Pues eso es indéfico, ¿no? Bueno, el caso de Leo de Gundia se conoce desde hace muchos años. Lo que pasa es que nadie ha terminado de estudiarla a ella. O sea, se conoce el manuscrito, pero lo que pasa es que estos son estos manuscritos de monasterios o manuscritos misceláneos, que no sé si saben lo que es, es un manuscrito que son muchas obras de distinto tipo todas juntas. Entonces los manuscritos misceláneos son muy complicados de estudiar porque muchas veces las distintas partes las han escrito distintas personas. Y entonces eh, digamos que los, los, eh, los estudiosos de códices son los que dejan siempre para el final y al final pues no los estudian. Y este pobre códice es uno de ellos. Entonces, sabemos que existe la escriba Leodegundia desde hace muchísimos años, pero nadie se ha puesto a estudiar por qué esa señora está allí. ¿Y de dónde viene? Porque otra de las cosas que despista mucho con estos manuscritos es que son manuscritos que se producen en monasterios muy pequeños en bibliotecas muy pequeñas, a lo mejor el, el monasterio tiene dos, tres manuscritos, y luego ese manuscrito se dona, perdón, ese monasterio se dona a un monasterio más grande. Por ejemplo, a San Villán de la Cogolla o a San Pedro de Cardeña. Y entonces son como pequeños monasteritos que acaban en el dominio de un monasterio más grande. Y se pierde la noticia de cómo ha llegado el libro de un monasterio de esos pequeños al monasterio grande. Y entonces pierdes los datos del escriba, porque ya llega un momento que no lo puedes localizar. Entonces es muy complejo, es muy difícil. Pero bueno, pero a lo de un día la pobre la conocemos como escriba desde hace, ya le digo, desde los años, pues yo diría 50 como mínimo, por no decir el siglo pasado, o sea el 19. Pero nadie la ha estudiado. ¿Y esa formación de quién la Tiene que ser en los monasterios. Es que no hay otro sitio. En los palacios que sepamos no hay escuelas y escuelas de consejo, por supuesto, aparecen muchísimo más tarde. O sea que tiene que ser, es el único lugar donde pueda haber gente que, que sepa escribir. Es interesante, ¿no? hmm. Para mí sí. Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas más. Hola, ¿sí? oye bien. Eh, creo entender, o por lo que yo sé, por lo menos en esta época, en el siglo IX, en el siglo X, seguía funcionando el concepto patrimonial del, del reino. Uh -huh. o sea, el reino es mío y es mío sí. y hago con ello lo que quiera. Eh, no es eso, pero, pero sí. Bueno, pero por otro lado, eh, las mujeres no heredaban nunca el reino. Transmitían, pero no heredaban. Efectivamente, en pues este así, periodo no, no heredan, no, no suelen era. heredar. Vamos Ay. a ver, heredan, pero no ejercen. Heredan, pero transmiten a su sí, marido. Bueno, si transmiten, pero ¿Vale? no. O sea, y... la idea es, vamos a ver, y es una cosa con la que me estoy peleando ahora mismo, porque yo pensaba que a lo mejor, en casos de reinas que sí gobiernan, a lo mejor había sí, un, for, poner, un ¿eh? formulario papal para la coronación. Bueno, pues no hay formulario papal para la coronación de la reina, pero... Es porque no se concibe que una mujer esté capacitada para recibir la consagración como reina. ¿Vale? O sea, claro, la mujer tiene que ser. O sea, el rey tiene que ser consagrado. ¿Sí? sí. De alguna manera. Pues, aparte de proclamado y todo lo demás. Sí. Pero tiene que tener un reconocimiento, digamos, por parte de la iglesia. Y no se concibe que eso se pueda conferir a una mujer. Entonces, la mujer puede, puede heredar, pero a la vez que hereda tiene que transmitir al marido. Porque no hay una. No, no, entra, no entra en ninguna cabeza que ella lo pueda ejercer, pero en casos extraordinarios lo ejerce. Véase sí, Urraca. Sí, sí, ¿vale? visto, Entonces, okay. hay momentos en los que sí, la reina decide que sí y ejerce, porque en realidad los derechos son suyos. Pero lo que sí puede es co-ejercer. O sea, yo lo que tengo cada vez más claro por lo que estoy viendo en la documentación es que ellas no abdican en el marido ni en el hijo, no abdican. Ellas siguen siendo reinas gobernadoras, aunque ejerza él. Entonces, ese rastro de gobierno, en lo que se ve es en inscripciones como esa, en otro tipo de acciones que ellas toman o en la influencia especial que ellas tienen en el marido. El problema que tenemos con estas reinas tan antiguas, luego para el siglo XII es diferente, pero estas, es que no hay suficiente documentación para contrastar. Entonces tenemos datos sueltos y tenemos esa fuerte carga de linaje que ellas transmiten y esos títulos que se ponen, como el, de, el que les he enseñado de Sancha, el de reina de toda España. Ese, ese título no lo usa cualquiera. Es la reina que tiene el gobierno, ella por ella, por su sangre, la que puede ponerse ese título. Las otras son reinas consortes, usan otra titulación. Pero claro, son datos muy vamos a decir muy, muy tenues. Nos falta una documentación fuerte que pudiera apoyar el papel real. Esa la tenemos para el 14, para el 15, pues sí, pero para esta época es que no hay. Entonces yo le diría sí, efectivamente, la reina no 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 es la reina goberna. es que es que complicado explicar. Es que es difícil El que decir gobierna, el, el que el el rey en ejercicio es él. ¿Vale? Pero a ella se la considera también reina por su derecho y se sabe muy bien cuál tiene su derecho. Quiero decir, las otras son meras consortes. No es lo mismo. No es lo mismo. En las fuentes se ve que no es lo mismo. Claro, pero si se da el caso Aunque de que la reina, la reina ha heredado los derechos del padre, porque es la hija del padre, claro. se casa, se casa claro. con un señor, cede sí. el ejercicio del poder a ese señor, ese señor muere ella se vuelve a casar. ella se vuelve a casar con otro? O deja al hijo. Bueno, claro, o si, si si hijo, Si es el hijo, es más fácil que ella ejerza los derechos de la familia. Berenguela. Si hay un hijo, sí, claro. pero si no hay un hijo... Pero si no hay un hijo, se vuelve, se vuelve a casar y vuelve a ceder los derechos. Eso se ve muy bien en las de Tierra Santa. En las reinas de Jerusalén es esa dinámica todo el tiempo y ellas se vuelven a casar y se vuelven a casar, pero son ellas las reinas. Y también allí se ve que son ellas las reinas. Y si hay un momento en el que hay disensión entre la reina y el rey, la reina puede tomar una decisión. Y en de, según y qué sitio aparece ella como reina del lugar y no él. O sea que se ve que ellas en realidad no abdican su poder. Simplemente es él el que lo está ejerciendo. Yo diría que esa es la forma mejor de explicarlo según lo veo yo. Pero bueno, a lo mejor el profesor de Durana me dice otra cosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? una pequeña curiosidad. Esta Hermesenda de Carcasona uh -huh. debió de influir bastante en su, en su hija, la reina Estefanía, en Ágera, porque bautizó a otra hija que todos sabemos que es Hermesenda, la, una de las conspiradoras uh -huh. de, de la muerte de Sancho el de Peñalé, y trajo otros aires aquí. Por lo visto, el padre Moret dice que aquí, por ejemplo, el nombre Ramón no se había oído hasta entonces, entre otras cosas. Y de esta reina Estefanía, sí que yo he visto que ha transmitido por aquí, por la provincia de Álava, diversos, por ejemplo, viñas y alguna otra cosa. Y la verdad, llamaba la atención ver que era de la reina Estefanía. Sí. sí. Sí, lo que pasa es que de Estefanía efectivamente ya hay más datos. O sea, efectivo, eh, es más fácil. Si quieren ustedes mirar el libro este de Reinas de Navarra de, de Julia Pavón, ahí viene una biografía, que está bien. Hay más datos fuera, pero, pero en ese momento ya sí sabemos más. Ya hay más documentación, es más fácil seguirlas dentro de lo que cabe. Y desde luego, vamos, yo estoy segura de que. Ser familia de Hermesenda de Carcasona tiene que marcar para toda la vida, vamos, no tengo ninguna duda, porque era una mujer muy, muy poderosa, muy bien formada, está así formada en la corte de su padre. Eh, bueno, so, estamos hablando de la élite cultural de Europa en ese momento, entonces esas mujeres sí que deben ser otro eh, punto de, aparte. Esas, esas no se formaban en el monasterio, se formaban mucho más y claro eso tiene que imprimir carácter a la hora de, de ostentar un reino y Estefanía también es regente durante un tiempo es decir o sea yo lo que me parece interesante volviendo a la cuestión de quién ejerce es que cuando o sea, muchas de estas mujeres son regentes y la regencia al ser viuda la viuda tiene capacidades jurídicas que no tiene una reina casada con el marido vivo entonces cuando son viudas tienen muchas capacidades y el, el ser regentes o estar en el Consejo de Regencia les da a su vez otras muchas más. Entonces esos periodos son los que me parecen especialmente interesantes cuando los niños son pequeños porque ahí es cuando ellas pueden manifestar más sus propias líneas de pensamiento y de poder. Porque si está el marido va a ser él. Y si son muy jóvenes tampoco puede ser. Pero de viudas ya ahí empezamos a hablar. Y entonces a mí la regencia me está interesando mucho por eso. Porque la regencia acompañada de derechos propios, de un linaje propio, ahí sí que podemos hablar de que ellas saben lo que tienen que hacer. Bueno, Da como miedo o mucho respeto hacerlo una pregunta en un foro en el que todo el mundo parece saber tanto. Pues no eh, sabe eh, el miedo que da estar aquí. <risa> <risa> o sea que... Bien, eh, respecto a la, a la transmisión del poder, parece que me ha quedado mm. bastante claro. Pero a mí me interesa mucho más la transmisión del conocimiento o de la, o de la ilusión por el conocimiento. Eh, le he entendido usted claramente que eh, estas mujeres esta, de, estes, de estos estatos estatus eh, socioculturales o políticos, cuando están viudas eh, eh, sí que se acercan o, o tienen mucha relación con eh, esos focos de cultura y del saber que son los conventos o los monasterios y ahí aprenden mucho de mano de monjas que sabían incluso escribir, como, como usted ha dicho. ¿no? Eh, eh, pero mí, mi pregunta va... Eh, así como ha quedado claro que no entraba en su programa docente el aprender a luchar ni a, ni a ser estratega militar, entraba en su programa docente el aprender a leer, a escribir. O sea, tenían que pasar por el convento o por el monasterio para aprender a escribir y para aprender a abrir esas puertas de la cultura? ¿O era solamente una posibilidad o un capricho de aquellas que tenían la suerte de quedarse viudas y poder aprovecharlo? No, eh, vamos a ver, yo pienso, y esto es pienso porque una vez más nos faltan las fuentes, ¿eh? pero eh, muchas de estas niñas están con sus madres viudas o con sus madres en los monasterios cuando las madres se retiran. Entonces, ya para empezar... O sea, vamos a pensar para poner un ejemplo más moderno que es más fácil de ver. La última hija de Isabel la Católica la acompañó permanentemente hasta que la reina se murió. Y entonces por donde iba Isabel la Católica hospedándose iba la hija, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Si una reina con niños pequeños se queda viuda en, entra en un monasterio. Se tiene pero que llevar el, a los niños. En el programa, el programa formativo de Entonces, esas jóvenes... Es jovencitas. que no podemos hablar de programa formativo porque no sabemos cuál es. Uh -huh. Los primeros tratados de formación de, de infantas aparecen en el siglo XI. ¿Vale? 11-12, XI, más bien el XII. Entonces, que son tratados de formación. ¿Vale? Eh, en principio para aprender a leer se utilizaban eh, los libros sagrados, la Biblia, los libros de horas, etcétera, etcétera. En latín, por supuesto. ¿eh? si sí se decía que era mejor enseñar a las niñas a leer más que a escribir pero como tenemos documentación sabemos que algunas escribían entonces supongo que la enseñanza pasiva que es la lectura sería más común algunas firman con signo no, no firman con letra sino con un, un, un signo de cruz o de lo que sea ¿eh? las abadesas también pero hay infantas que firman con nombre. Luego, suponemos uh -huh. que esas tienen una formación de escritura también, claro, por más que digan que no. Intuyo que esta formación... Pero eh, hablar, o sea, yo no hablaría de programa de formación porque es que desconocemos por completo cómo se hacía esto. Uh -huh, sí, Lo ha que sido. sí es verdad es que de algunas, también un poquito más adelante, en el siglo XII, se habla que están tiempo en los monasterios con las tías que son monjas consagradas. Entonces, ahí sí sabemos, seguro, que están en un ámbito en el que podían aprender a escribir y a leer. O sea, que se intuye que es algo relativamente frecuente o relativamente acostumbrado frecuente. en las jovencitas de esta edad. Es... Intuyo que los varones de esa edad y de esa alcurnia no tenían esta formación, bastante tenían con la formación militar y política. O sea, okay. intuyo que culturalmente o a, nivel, a cualquier nivel del conocimiento, las mujeres jóvenes de, esta, de este estrato social de esta época eran muy superiores a los hombres. no lo podría decir yo. <laughs> no, lo, no lo tengo seguro. no vamos a ver. no tenemos tantas noticias como para que eso lo podamos asegurar. pero de hecho eh, ningún... ellos evidentemente tienen una formación militar que les quita mucho tiempo. pero se quedaran es verdad viudos, que les forman en política. aunque se quedaran viudos no iban a un monasterio a aprender. Hombre, no a un monasterio no. aprender, no iban a ir. Ya vale. tenían bastantes cosas que hacer. Aunque ah, se, si no. se quedaban viudos, se casaban otra vez, porque tenían que mantener el espíritu casto. O sea que no. No no. Eh, no, es, no, es habitual. O sea, alguno es posible que fuera un monasterio, pero no es lo habitual. Lo habitual es que los hombres mueren en batalla y las mujeres se van al monasterio como viudas. Punto pelota. Eh, me gustaría poder decir esto que me ha dicho, que las mujeres tienen una cultura superior. Pero con los datos que tengo ahora mismo, creo que no me atrevo a decirlo. Ya me gustaría. A lo mejor dentro de tres años o cinco sí. A ver Dejamos ese interrogante abierto. Nada, muchísimas gracias, Ana, a todos los que habéis asistido. Es Nada. que recasco. Gracias a vosotros.